Hola. 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 ¿Estás ahí? Hola. Gracias por venir y animarse a esta aventura. Antes de comenzar este viaje, quiero pedirles que respiren profundo. Y se conecten con sus emociones. Lo que les voy a contar es algo que no hace falta ver. El teatro ciego es vivencial, es muy chico lo que te puedo explicar. La dimensión está cuando entras adentro. Y realmente todo eso que nosotros generamos, ¿no? Las alturas, o sea, el tipo que va a caballo, que vaya arriba, y vos el tipo te pasa al lado con el caballo, con la chica atrás. ¿Cómo pasó un caballo a un lado mío con una impresionante? La idea es bloquear por completo el sentido de la vista en el espectador y que mediante el estímulo del resto de los sentidos una persona pueda transitar, disfrutar y comprender una obra de teatro sin la necesidad de estar viéndola o sin la necesidad de estar viéndola con los ojos, al menos. Generar experiencias inmersivas a través del sonido, de los aromas, del sentido del tacto, y tratar de llevar a las personas a una historia a través de todos los sentidos que no sea lo visual. Es el único teatro así de este estilo a nivel mundial, o sea, tiene toda su programación a oscuras. Y otra de las particularidades que tiene es que su staff de actores y de gente que trabaja en el teatro está conformada en un 50% por personas con discapacidad visual. Y para mí otro punto muy importante que se trabaja mucho en el teatro es el tema de la inclusión, que creo que es una de las patas más fuertes también que tiene, porque uno trabaja con gente ciega o que tiene algún tipo de disminución visual a la par como lo hace con cualquier otro compañero. Bueno, las formas de grabar que tenemos es con lo que se llaman dummy head, y lo que trata de hacer el micrófono ese es recrear la forma de escucha que tiene el humano, digamos. Cada actor puede tener su personaje tuneado como él precisa para trabajarlo, y a la vez cada espectador también va a poder estar percibiendo ese personaje como la imaginación del espectador crea que está haciendo. Porque uno ya tiene todo el vestuario que precisa en la imaginación. Nosotros nos encargamos de todo lo que son las giras del Teatro Ciego y bueno, de repente un día nos vimos que todo cerró, todo se paró, la gira se cayó, el teatro cerró, las producciones dejaron de existir. Como no sabíamos que iba a durar tanto, fue abrir el teatro a la comunidad. Liberamos un montón de contenido que nosotros teníamos de audios y de radioteatros para que la gente que no la estaba pasando bien, que estaba en una situación de angustia, tuviese una distracción o un momento de alegre o de conexión con uno mismo. Bueno, liberamos cosas que habíamos tenido, por ejemplo, esto de que habíamos hecho en Tecnópolis, que era un viaje binaural por Argentina, que se viralizó muchísimo y se empezó a utilizar incluso por las maestras para dar clases de geografía, por ejemplo, o de literatura. O sea, como que utilizaban el audio como un disparador para después trabajarlo en clase. Se dio la casualidad de que estábamos cuatro personas del teatro juntas, que fue una casualidad, y nos agarró juntas y pasaban los días y no sabemos para dónde ir, qué íbamos a hacer. Con todo este tema empezamos a desarrollar una idea de qué forma podíamos salir adelante de esta situación que venía pasando. Y bueno, en esta crisis surgió la creatividad en su máxima expresión. Entonces dijimos, bueno, sí, estaría bueno, porque el delivery era bueno, estamos en Palermo, hacemos delivery, no, generamos una vianda o algo.
Pero ahí dijimos, no, pará, hagamos delivery de teatro ciego. Y empiezan a tirar, y me llaman y dicen, che, vamos a hacer una caja con lo de Ciego Burra. No, digo, es una genialidad. Lo mismo que nosotros estamos haciendo, lo llevamos a la casa de las personas. Entonces ahí surge la idea de, bueno, ¿y cómo lo podemos hacer? Bueno, armamos una caja, entonces, ¿qué va dentro de esa caja? Entonces ahí se empezó como a disparar, como si fuese distintas piezas de dominó. Empezamos a ensamblar cada vez más las ideas, hasta que llegamos al prototipo. Y encontraron esta forma tan magnífica de integrar una buena experiencia dentro de esa caja que es chiquita, pero que tiene tanto para dar, ¿no? Y de repente con esta propuesta se pueden enfocar en lo que están disfrutando y percibiendo en ese momento. Lo bueno que tiene es que es muy subjetivo, o sea, la experiencia que vos vas a vivir es muy diferente a la que yo puedo vivir, pero sin embargo los dos vamos a hacer un viaje que va por el mismo lado. Paradójicamente empezó a pasar que el hecho de estar en una ciudad pequeña se transformó en una ventaja, porque si hubiésemos estado en Buenos Aires, donde la cuarentena es mucho más estricta, no hubiésemos tenido las posibilidades materiales de ir a una fábrica de cajas que esté funcionando, contactarnos con un taller de costura que pueda hacer los tapaojos, poder ir a un lugar puntual que esté abierto, como una librería. Y bueno, ahí surgió todo lo que después vino con esto, que llamamos en un principio Box Gourmet. Mi trabajo personal pasó a estar enteramente desde casa, lo cual no estaba acostumbrada, es algo nuevo. Pero bueno, se fue reorganizando todo un poco. Un primer mes y medio de bastante adaptación y de no saber bien cómo iba a seguir esto. Como surgió toda la caja, así se escucha. Mucha planificación. Oh, para. Producción independiente. Bueno, ahora nos vamos. Ahora, la idea es genial. Ahora, que se venda tanto como se vende, yo no lo esperaba. Sí, económicamente al principio, bueno, fue un poco con miedo porque no sabíamos cómo iba a impactar la caja. Por suerte tuvimos un impacto muy fuerte en donde se vende re bien. Y a nivel económico, bueno, por suerte nos está ayudando a todos. Me parece que esta propuesta de la Caja Gourmet logra, primero, por un lado, que el teatro se reinvente. Ahora, en este momento, el teatro está cerrado, pero no quiere decir que no se sigan produciendo ideas y que te permitan dejar volar tu imaginación. Entonces, por un lado, creo que el teatro se reinventó con la caja, se convirtió en, me parece a mí, ¿no?, como en un pequeño teatro en tu casa. Entonces, podés permitir salir de tu casa sin salir de tu casa. Nunca en nuestro objetivo estuvo la posibilidad siquiera de o recortar sueldos o de despedir personal. Simplemente era, vamos a llegar hasta donde podamos y si tenemos que cerrar, cerraremos, pero no tomar una decisión que por ahí era salvar una parte del teatro. O sea, ¿qué tanto se alinea el discurso de la organización a la realidad de la organización? Porque muchas veces se dicen cosas, pero en lo concreto eso no se condice. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de inclusión, cuando hablamos de solidaridad, cuando hablamos de cooperativismo, también lo tenemos que llevar a la práctica a la hora de, en los momentos difíciles, en los momentos de crisis. Permite mucho el crecimiento del equipo, de la gente que forma parte de lo que es el Teatro Ciego. Entonces, eso a mí me permitió un crecimiento profesional y también personal, que en pocos lados se da en tan poco tiempo.
Me parece importante que sepamos todos que detrás de un teatro hay mucha gente trabajando, muchísima. Estamos trabajando y dependiendo de eso, y eso la verdad es que se cuida un montón, desde los que somos empleados hasta los que son artistas, hasta toda la gente que trabaja alrededor de cada producto que el teatro lanza, ¿no? Y viene siendo así hace bastante tiempo. Y bueno, ahí te das cuenta de la importancia que tiene conocer cómo se hacen las cosas, porque esa caja llega a tu casa, pero atrás de eso hubo un montón de laburo previo, de gente poniendo el cuerpo para que esa caja tenga todos los elementos para disfrutarlo. Es mucha gente la que sostiene la cultura, y que me parece muy importante resaltar eso para entender que tiene que ser una prioridad también sostener esos espacios y esos proyectos. Nosotros somos una fábrica de indumentaria, y la verdad que esto de los antifaces nos ayudó mucho a poder seguir adelante, a poder estar con todos los empleados como estábamos antes, porque bueno, la situación económica estaba complicada. Y la gente empezó a comprarla. Y eso empezó a generar que algo que nosotros no sabíamos si se iba a vender, se transformó en un boom, que de golpe empezamos a no dar abasto. Y después lo que empezó a pasar es que toda nuestra red de contactos que nosotros teníamos de estos 10 años, 12 años en realidad de trabajo, empezaron a demandar ese mismo concepto, no producto en sí, sino concepto. Tenemos que vender un producto, pero no podemos hacerlo porque no podemos hacer una cuestión virtual, lo tienen que sentir. Bueno, entonces empezamos a armar cajas donde lo material va ahí. Hicimos el lanzamiento de un auto, pero el auto no va dentro de una caja. Va el olor a cuero, va el pedacito de tapizado, va el sonido del motor cuando enciende, va, digamos, la deconstrucción material de algo que es simbólico, que no lo podés ver, pero está. Tres o cuatro días, no sé cómo se dice. La necesidad de la persona pasa por el sentir, o sea, pasa por romper con lo virtual, dejar de decodificar el mundo a través de una ventana virtual, que es una pantalla de computadora, de televisor, de celular. Entonces eso genera una necesidad y una demanda muy fuerte por esto, por la caja sensorial, por el sentir. Porque la mayoría de la gente aislada, sobre todo en Buenos Aires, que vive sola, necesitaba sentir. Thank you.
Morning, smile with the rising sun. Oh.